¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos las gracias por seguirnos en una emisión más de Foro Sur, este importante foro de debate y análisis que se ha realizado rumbo a los procesos electorales del año 2015. Le damos las gracias nuevamente por sintonizarnos en la comunidad de sus hogares. Mi nombre es Irán Zambrano y le doy la más cordial bienvenida, recordándoles que nos puede seguir a través de las redes sociales por Cadena Sur Multimedios, que es Facebook, y también el Twitter, que es Cadena Sur TV. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, donde usted puede dejar sus comentarios y sugerencias a través de los teléfonos celulares. El 734-117-6608 está habilitado para mensajes de texto, mientras que el 734-342-5446 o el 120-4067 está precisamente habilitado para llamadas telefónicas, donde usted puede dar también sus sugerencias, saludos y también algunas peticiones. Le recordamos que los debates que se realizan en Foro Sur, Cadena Multimedios, precisamente están enfocados para que la ciudadanía, el electorado, se vaya formando un panorama para los próximos comicios electorales de este año 2015. Están adecuados de acuerdo a los lineamientos de la ley, de lo que corresponde al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que los ha aprobado previamente. El día de hoy tenemos el foro de debate para presidentes municipales de Puente de Ixtla, por lo cual me permito leer también a las personas que estarán presentes y están presentes el día de hoy para realizar este foro de debate. Se encuentra con nosotros Ángel Daniel Jiménez, de Encuentro Social. Buenas noches, gracias por la invitación. Se encuentra con nosotros Napoleón Espín Napo, del Partido Social Demócrata. Se encuentra con nosotros Javier Salazar Ramos, del Partido Humanista. Gracias por la invitación. Se encuentra con nosotros Saúl Chávez, del Partido del Trabajo. Muchas gracias por la invitación. Son las cuatro personas que el día de hoy están presentes para realizar este foro de debate. Cabe referir que los candidatos que se encuentran ausentes, previamente se les envió un acuse donde se les estaba invitando gratuitamente a este foro de debate. Ellos accedieron no venir a dicho foro para realizar esta actividad democrática. Por lo cual, les recuerdo los siguientes números telefónicos para que usted, ciudadano en Puente de Ixtla, pueda opinar y también pueda realizar algunas peticiones a sus candidatos. El número telefónico es el 734-342-5046 o el 120-4067. El 117-6608, anteponiendo el 734, está habilitado para mensajes de texto. Entramos en materia directamente de este foro de debate. Los candidatos tendrán hasta 4 minutos para desglosar las diferentes propuestas que tienen para el electorado, de acuerdo al orden de sorteo que se realizó previamente y se tuvo la aprobación de dichos candidatos. Es el turno de Ángel Daniel Jiménez, de Encuentro Social. Buenas noches, gracias por la invitación. Soy el profesor Ángel Daniel Jiménez Brito, candidato a la presidencia municipal por el partido Encuentro Social. Ixleco de nacimiento, ixleco de corazón, empeñado en la educación. Nuestros niños son la base de nuestro futuro y por eso tenemos que ponernos en ellos. Debemos de ver la manera de poderlos ayudar. ¿Y cómo lo vamos a ayudar? Con las propuestas que hoy traemos aquí, ¿sí? Primero, lo que tenemos que hacer para poder mandar recursos a las escuelas es hacer una auditoría al municipio. ¿Por qué? No es posible que el ayuntamiento no pueda pagar a los trabajadores. Y tenemos entonces que obligar al ente superior de fiscalización una auditoría. Así también a despachos contables certificados que hagan una auditoría profunda del ayuntamiento. También crearemos un clima de seguridad, por con el programa federal denominado Subsemún. Lo que haremos va a ser desaparecer el convenio que hay con el mando único y con ese programa también ayudar a que la policía se prepare, sea más capaz, sea más eficiente, sea lo que la ciudadanía está necesitando. Así también alentaremos un clima de inversión, desapareceremos todos aquellos impuestos excesivos, todos aquellos impuestos que nada más han venido
frenando el desarrollo de Puente de Ixtla. Exigiremos a los servidores públicos que sean capaces, que también sean honestos, que estén comprometidos con su trabajo, que estén comprometidos con la ciudadanía. No puede ser posible que uno llegue a la presidencia y cuando llega a la presidencia lo tratan a uno como si le estuvieran haciendo un favor, cuando ellos son nuestros trabajadores. También tendrán importancia preponderante todos los servicios públicos, aún a costa de los salarios de alto nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Que los servidores públicos que tengan salarios arriba de 30,000 pesos se les puede descontar y hacer que todos los servicios públicos sean garantizados en nuestro municipio. No puede ser posible que llevemos semanas, algunos hasta meses, sin la recolecta de basura. También realizaremos una verdadera gestión. No puede ser posible que nada más digamos que gestionamos las cosas cuando nos llegan los recursos, nos llegan las cosas y los utilicemos para poner una obra acá, una obra allá, pero inconclusas. Las obras no se han terminado de desarrollar. Hay obras que están a la mitad, hay obras que dicen que se terminaron y solo terminaron la mitad de la calle, solo terminaron la mitad del parque, solo terminaron la mitad de las obras. También desapareceremos la Supervisión General de Direcciones. Y crearemos la Dirección de Vinculación e Innovación Municipal con personas que estén capacitadas y certificadas que se encargarán de informar y asesorar puntualmente a la población sobre todos y cada uno de los proyectos y programas federales para su aplicación. También todas las sesiones de Cabildo serán abiertas. Aquí la gente podrá opinar, podrá decir en qué se van a gastar los recursos, cómo le vamos a hacer para gastar esos recursos. Algo muy importante. La nómina está llena de muchos aviadores y tenemos que sacar a todos los aviadores de la nómina. No puede ser posible que haya pseudolíderes que ahorita se están aliando con partidos, se están aliando con candidatos para que ellos queden 3 años cobrando ellos y sus familiares sin necesidad de trabajar. Así también gestionaremos los recursos necesarios para crear un campus de la universidad. No puede ser que en Puente de Ixtla solo haya 2 carreras de la universidad. Tendremos que hacer las gestiones suficientes para que la Universidad del Estado cree un campus en el municipio de Puente de Ixtla. Gracias. Concluyó su participación Ángel Daniel Jiménez de Encuentro Social. Permítame ofrecerle una disculpa al representante del Partido Socialdemócrata. Es Ricardo Domínguez Castillo, corrijo su nombre, Ricardo Domínguez Castillo, el cual tendrá hasta 4 minutos para desglosar sus propuestas. Gracias ciudadanía de Puente de Ixtla, gracias por la invitación a Foro Sur. Gracias, miren, ciudadanía de Puente de Ixtla, mi nombre es Ricardo Domínguez Castillo, el profe Castillo, como ustedes me conocen. Vengo aquí ante ustedes para exponer toda mi confianza y para que ustedes me brinden esa confianza. Es necesario poner orden en casa. ¿Cómo vamos a poner ese orden en casa? Los ixtlecos tenemos ya por bien formarnos como ciudadanos que nos representen exactamente una ciudadanía digna de Puente de Ixtla. Seremos un gobierno transparente, seremos un gobierno efectivo y eficiente. Seremos un ayuntamiento al alcance de la población. Nosotros, ustedes, conmigo, así como les estoy hablando cara a cara, me van a ver en el ayuntamiento y verán que el presidente municipal, su servidor, los atenderá dignamente como ustedes lo merecen. Voy a trabajar por un municipio sin rezago y sin retraso de todo tipo de proyectos. Trabajaré con la oportunidad que ustedes me lo representen. Nuestros hijos son el tesoro más valioso que le podemos heredar un ayuntamiento íntegro, limpio. Mi profesión como maestro me exhorta a vivir con valores y a formar a verdaderos ciudadanos ixtlecos. Mis propuestas de trabajo son varias y vamos a empezar, así como lo hago yo en la escuela. Voy a administrar correctamente este municipio de Puente Ixtla con mi plan de trabajo, que será educación, salud, servicios. Y vamos a empezar, primeramente, con la educación. Dotaré a cada una de las escuelas del municipio de Puente Ixtla y sus alrededores, como son las colonias y las comunidades, de uniformes gratuitos. Y si es posible, el calzado, para la educación básica.
También, para la salud, traigo bien el proyecto formar farmacias comunitarias. Estas farmacias comunitarias también se desarrollarán dentro de la cabecera municipal. ¿Para qué? Para que la ciudadanía, como ustedes, tengan acceso a los medicamentos de salud. También, por otro lado, me he topado cuando he visitado a los compañeros taxistas y de la Ruta 1 que no tienen servicio médico. Se les brindará el servicio médico a los compañeros taxistas, a los compañeros de la Ruta 1, a los compañeros de las distintas rutas que atraviesan el municipio de Puente de Ixtla. También envíen a la ciudadanía, como son los comerciantes, que desafortunadamente algunos de ellos carecen de este servicio médico. Por otro lado también, en desarrollo agropecuario, también se continuará con la entrega de semillas y granos a tiempo, así como el fertilizante de calidad. ¿Para qué? Para que nuestros agricultores de todo el campo municipal tengan cosechas dignas de calidad y vendan su producto a un buen precio. Por otro lado también, dentro del servicio médico, invitaremos a un médico de la Zagarpa para que atienda al ganado en las diferentes comunidades. ¿Por qué? Porque me he enterado que tenemos un déficit de tuberculosis, brucelosis en el ganado, que desafortunadamente no se puede llevar a cabo una venta digna. Ciudadanos de todo el municipio de Puente de Ixtla, soy el profesor Ricardo Domínguez Castillo. Vota por mí, por el Partido Socialdemócrata PSD, este 7 de junio. Estoy para servirles y así como me ven, me verán todo el tiempo. Muchas gracias, ciudadanos. Concluyó su participación Ricardo Domínguez Castillo del Partido Socialdemócrata. Es el turno de Javier Salazar Ramos, quien representa al Partido Humanista. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecemos a Foro Sur la invitación que nos hizo para este evento. Soy el profesor Javier Salazar Ramos, originario de la comunidad indígena de Sosocotla. Es la primera vez que nos invitan a participar con el Partido Humanista, que es un partido nuevo. Es la primera vez que nos invitan a participar en un evento y trabajo político. Las propuestas que traemos dentro del partido, una de las primeras y la más importante, es atender a todas las comunidades, ya que el municipio tenemos más de 30, 40 años que no nos dan los servicios que las comunidades merecen. Si con su voto logramos llegar a la presidencia municipal, daremos a los pueblos el presupuesto correspondiente para obras y servicios que nunca han llegado a las comunidades o que son desviadas para otros recursos. También reforzar con material y equipo a la seguridad pública. Implementar en el municipio presupuesto para la misma seguridad pública, aumentar el número de elementos de la policía o de seguridad pública para que cubran todas las comunidades. Una de las cuestiones para erradicar la delincuencia y los vicios es la educación. Como maestro, hemos hecho que los alumnos requieran y adquieran valores, que adquieran conocimientos y superen la cultura. Tenemos el problema del rezago educativo. Necesitamos en las escuelas cursos con mayores valores, cursos de superación personal. Dentro de la cuestión educativa, vamos a reforzar, a invitar a todos los directores a que den sus necesidades para cubrirlas en cuestión de material, en cuestión de educación, en cuestión de materiales que requieran para una buena educación. Se habla de escuelas dignas que no han llegado a las comunidades por desvíos de recursos. Dentro de la salud, queremos gestionar a quien corresponda y principalmente a la Universidad Autónoma de México, solicitar médicos pasantes para cubrir barrios
colonias y poblados para mejorar el servicio de salud. Los centros de salud no dan la capacidad a las comunidades para atender a las personas que necesitan este servicio. Necesitamos crear o casas de salud para que atiendan a estos lugares donde es difícil trasladarse a los centros de salud por la distancia. También necesitamos recrear y crear unidades deportivas, así como parques recreativos para jóvenes y niños. El alumbrado público y la electricidad, llevarlas a todas las colonias marginadas. Tenemos colonias, lugares, y en donde no tienen la luz, tienen que llevar el cableado más de 200, 300 o 500 metros. Ha concluido la participación de Javier Salazar Ramos, quien es el representante del Partido Unanista. Es el turno de Saúl Chávez, quien representa al Partido del Trabajo. Irán, muchas gracias. Buenas tardes, noches, amigos y amigas de Puente de Isla que nos están viendo en este momento. Agradezco mucho la invitación y que nos den la oportunidad de podernos dirigir ante ustedes para poderles plantear de manera abierta las diferentes propuestas y acciones que vamos a emprender a partir del 7 de junio, cuando a través de tu confianza y de tu apoyo resultemos un gobierno electo. Son muchas las propuestas, son muchas las acciones que tenemos que emprender. Por ello, precisamente, quiero comentarte que dentro de las prioridades está precisamente reactivar e incentivar la producción del campo. Históricamente, en el municipio, siempre cada año se ha entregado abono, se ha entregado fertilizante, subsidiado a un 50% para los productores. Sin embargo, nosotros queremos trabajar diferente, queremos ser un gobierno diferente. Y sabemos que a través del FAEDE hay el fondo suficiente para poder hacerlo. Por ello, uno de los principales compromisos que venimos haciendo... Bien, me permite Saúl Chávez, me pasa a la producción, si por el momento le podría proporcionar el micrófono el integrante del Partido Humanista. Al parecer hay un problema con el audio, ¿sí? Y puede continuar con su participación. Adelante. Perdón. Uno de los principales compromisos que venimos haciendo tiene que ver precisamente con el sector agrícola, en donde en nuestro gobierno lo vamos a hacer diferente. Históricamente en nuestro municipio el subsidio que se le ha dado al campo ha sido del 50% en el fertilizante. Nosotros, a través del FAEDE, vamos a garantizarte el subsidio a todos nuestros campesinos a un 70%. Y no solamente una entrega al año, como se hace históricamente, sino que nosotros lo estaremos entregando a fines de mayo para los productores que cultivan en temporal y a fines de octubre para nuestros productores que cultivan a través del sistema del riego. El campo no debe de estar rezagado, el campo debe de representar una garantía económica para las familias campesinas, y como gobierno diferente lo vamos a impulsar y lo vamos a estimular para que juntos podamos trabajar diferente. Otra de las acciones importantes es precisamente impulsar acciones que contribuyan al rescate y al fortalecimiento del comercio local. Es importante que las familias que cuentan con sus comercios al interior de nuestro municipio puedan estar estimuladas, puedan estar beneficiadas, que podamos ir encauzando sus negocios en las diferentes instituciones y dependencias donde podamos bajar créditos, donde podamos bajar apoyos a fondo perdido para que vayan expandiendo esta posibilidad económica. De igual manera, que podamos nosotros trabajar con todas nuestras mujeres, madres solteras, jefas de familia al interior del municipio, que podamos gestionar ante las dependencias competentes, de tal manera que podamos apoyarlas gestionándoles apoyos a fondo perdido, en donde se les pueda garantizar que ellas puedan ponerse un negocio, puedan autoemplearse y puedan sacar a sus hijos adelante. Poder trabajar también con nuestros adultos mayores, generándoles más y mejores condiciones de vida en términos de su pensión alimenticia, en términos de atención médica, en términos de abasto de medicamento, que como ayuntamiento podamos generar esas condiciones. Otra de las grandes propuestas que tenemos tiene que ver precisamente con la seguridad. Las familias ixtlecas necesitan paz y necesitan seguridad. Por ello, precisamente como gobierno municipal, en el marco de las facultades que se nos confiera,
Tenemos que emprender acciones que prevengan el delito, que podamos trabajar con las familias, con los jóvenes, con los niños, de tal manera que podamos implementar acciones que contribuyan a la paz y a la tranquilidad, así como al respaldo de los de espacios públicos. Esos espacios que hoy por hoy representan un riesgo para la sociedad, que el día de mañana esos espacios puedan ser espacios de convivencia. Señoras, señores, Saúl Chávez es al igual que ustedes un ciudadano, que si el día de hoy estamos decidiendo participar, es porque tengo la firme confianza y creo y estoy convencido de que Puente de Isla puede ser diferente, siempre y cuando como ciudadanos tengamos la capacidad de organizarnos, de salir el 7 de junio y participar diferente, porque estoy seguro que juntos es posible construir un municipio diferente. Concluyó su participación Saúl Chávez, representante del Partido del Trabajo, ha dicho sus propuestas. Permite leerles algunas de las llamadas telefónicas que han llegado hasta el momento. El candidato del Partido Socialdemócrata es profesionista, serio y responsable. Educó a nuestros hijos, por eso tiene nuestro apoyo, la familia Navarrete. Felicitaciones al candidato Ricardo Domínguez de parte de la familia Hernández Leiva y la familia Salgado. Felicitamos al profesor Ricardo Castillo de la familia Jiménez. Felicitamos al candidato del Partido del Trabajo, Nicolás Domínguez. Felicitaciones al candidato Saúl Chávez de David Orozco. Al profesor Ricardo Domínguez del señor David Samano, de Puente del presidente de la Unión de Ganaderos y Productores de Tizapotla. Puente de Ixtla es un municipio con muchas ventajas. Su gente trabaja, su geografía, sus tierras. ¿Por qué no hemos podido salir adelante? Pregunta una de las personas. Son parte de las llamadas telefónicas que hasta el momento nos han enviado a través de mensajes de texto o también por medio de las redes sociales y las diferentes líneas telefónicas que se tienen. Permítanos hacer nuestra primera pausa comercial y continuamos con este foro de debate. Recuerde, el día de hoy están presentes candidatos a presidente municipal de Puente de Ixtla. Porque sabemos que tu fiesta es lo más importante, en Banquetes Casa Reyes contamos con variedad en el equipo necesario para recibir a tus invitados. Sillas acojinadas y de plástico, mesas redondas o rectangulares, sombrillas, losa y cristalería, mantelería, cubremantel y moño de varios colores. Y lo más importante, el banquete. Te ofrecemos desde pechuga rellena a la crema, pierna rellena adobada y muchos más. Nos adaptamos a tu presupuesto. Teléfono 343-7415. A ser parte de su comunidad educativa en los niveles de maternal, preescolar, primaria y secundaria. Contamos con taller de inglés, tecnología, arte, deportes y atención psicopedagógica en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde y con servicio de comedor. Ven y conócenos en nuestros dos campus, Chicotenca número 3 y Mante número 41. En el Colegio Montessori formamos seres humanos integrales para el presente. Se vende esquina a una cuadra de la Presidencia Municipal y del Estadio Agustín Coruco Díaz, en pleno centro de Zacatepec. Propiedad ubicada en un inmejorable lugar. Cuenta con todos los servicios, 70 metros cuadrados de construcción, propia para locales comerciales o casa-habitación. Interesados comunicarse al celular 734-108-9725. No pierdas esta oportunidad. Hola, ¿qué tal amigos de Cadena Sur Multimedia? Yo soy Denise Salgado y les invito a que si usted desea estar bien informado, nos sintonice de lunes a viernes por su sistema Mega Cable en el Canal 10 o por Cable del Sur en el Canal 3. En su espacio informativo Te Veo Noticias en su emisión nocturna. Ahí usted podrá encontrar la información más relevante del sur del estado de Morelos y de toda la entidad. Yo soy Denise Salgado y les agradezco de todo corazón su preferencia. ¿Mande?
Gracias por continuar con nosotros. Le damos las gracias por estarnos acompañando en este foro de debate de los presidentes municipales para Puente de Ixtla. Recuerde, tenemos líneas telefónicas habilitadas para que usted pueda participar en los diferentes temas que se irán desglosando en el transcurso de este foro. Los teléfonos en el estudio, el 734-342-5446 o el 120-4067. El 117-6608, anteponiendo 734, es para mensajes de texto. Llame, participe. Recuerde, este es un foro donde lo más importante es que también los ciudadanos participen. De acuerdo al orden que previamente pactamos con los candidatos, es el turno del desglose del tema sorteado, que precisamente se les dio a conocer en el transcurso de este tema. Tendrán 3 minutos con 30 segundos para desglosar este tema que previamente se les dio a conocer, por lo cual le pido a Saúl Chávez del Partido del Trabajo que inicie con su tema. Claro que sí. Bueno, comentarle a nuestros amigos, a nuestras amigas del municipio de Puente de Ixtla, que uno de los principales problemas que tenemos en el municipio, en nuestro ayuntamiento, es un problema económico. Y ese problema económico precisamente es algo que nos va a ocupar y nos va a ocupar desde el primer día de la administración. Porque si hay algo precisamente que yo he insistido en mis reuniones comunitarias, cuando hemos platicado con la gente, cuando hemos tocado puertas, ha sido precisamente sobre ese tema. Sabemos precisamente del gran desafío que representa llevar a cabo la administración en el ayuntamiento. Sin embargo, lo que yo les estoy planteando es lo siguiente. Inmediatamente, en cuanto lleguemos como gobierno, vamos a plantear un ayuntamiento austero, pero no lo vamos a hacer en lo local, en lo interno, sino lo vamos a hacer precisamente a través del Congreso del Estado. Que sea el Congreso del Estado quien dictamine y nos dé esa categoría de ayuntamiento en austeridad, para que de manera automática podamos ingresar al rescate de municipios, en donde independientemente de la partida presupuestal que se recibe año con año, podamos recibir también su subsidio extraordinario por parte de la Federación y por parte del Estado para poder oxigenar esa economía del municipio. Y los salarios que tanto han lacerado y que representan una ofensa de los altos funcionarios hacia las familias ixtlecas, precisamente lo que vamos a hacer es pedirle al Congreso del Estado que como ayuntamiento en austeridad sean ellos quien a través de la ley de austeridad vigente fijen el tabulador de esos salarios en base a salarios mínimos, en base a la población que estaremos representando. Porque Puente de Ixtla se merece algo diferente ya. El ayuntamiento tiene que ser concebida como una institución pública que presta servicios y no una empresa particular, una bolsa de trabajo en donde llegan gentes a enriquecerse. Por ello, precisamente, ese es uno de nuestros grandes compromisos y ese problema económico que se tiene en el ayuntamiento vamos a estarlo abordando con seriedad y con precisión a través de ese nombramiento de austeridad. Es necesario que a los trabajadores del ayuntamiento también les otorguemos el respeto, que no se juegue con su economía. No podemos estar jugando con esa necesidad de las familias. Si queremos que realmente la gente nos funcione en sus actividades, en las comisiones que se les está asignando, se les debe de garantizar su salario y evitar nóminas infladas, evitar precisamente estar asalariando gente que no tenga nada, ninguna función al interior del ayuntamiento, que no represente una comisión. El ayuntamiento debe de optimizar su gasto, debe de optimizar su ley de ingresos y su ley de egresos, y lo vamos a trabajar fuertemente. No solamente vamos a hacer copy-paste como en muchos ayuntamientos lo han hecho. Por ello, precisamente, el tema de la economía al interior del municipio lo vamos a abordar con la seriedad que el asunto mismo lo requiere. Gracias. Concluyó la participación del representante del Partido del Trabajo, Saúl Chávez. Recuerde, estamos tocando el tema de deuda pública, que fue el tema sorteado. El municipio de Puente de Ixtla por lo menos enfrenta una deuda pública de 160 millones de pesos. Es el turno de Javier Salazar Ramos, integrante del Partido Humanista. Gracias nuevamente por la invitación a Foro Sur. Venimos a exponer los problemas que sufre el pueblo, las comunidades y las colonias del municipio de Puente de Ixtla. Sabemos de las deudas que tiene el municipio por una mala administración desde hace más de 10 o 20 años. Los ayuntamientos que han entrado al municipio han estado endeudando a este
por la cuestión de la mala administración y de gastos indebidos o desvío de recursos. Tenemos que pedir, el pueblo así lo exige, de una auditoría para los presidentes municipales que ya han estado en este lugar, en este trabajo. ¿Cómo vamos a salir o a trabajar con el pueblo si no hay recursos? Debemos de acabar con los laudos laborales, que son personas que apoyan a los candidatos o apoyan a la estructura municipal y no trabajan. Hay demasiada gente, aviadores o personas que nada más van a cobrar. Una de las cuestiones que a mí sí me preocupa es de que si llegamos a la presidencia municipal vamos a trabajar. La cuestión es el trabajo. Hay demasiado trabajo, pero si no hay recursos económicos, pues tenemos que solicitar apoyo del gobierno federal y del gobierno estatal, las partidas presupuestarias que nos ayuden a hacer o a salir con estos trabajos. Pedir presupuestos y aprobarlos o que los aprueben nuestros diputados para repartir a cada comunidad y cubrir las necesidades que éstas tienen. Tenemos muchas necesidades y mucho que hacer. Todo trabajo o todo proyecto necesita un trabajo y son lo que estas personas no han querido hacer. Si su voto nos favorece y llegamos a la presidencia municipal de Puente de Ixtla, vamos a trabajar con honestidad, con honradez y de manera abierta y pública. La gente nos conoce que nuestro servicio ha sido del trabajo y eso queremos para el municipio. Soy Javier Salazar del Partido Humanista y los invito a que el 7 de julio voten por Javier Salazar. Gracias. Fue la participación de Javier Salazar, representante del Partido Humanista. Es el turno de Ricardo Domínguez Castillo, quien representa al Partido Social Demócrata. Nuevamente, buenas noches. Efectivamente, estamos hablando de deuda pública. Ciudadano, ciudadana de Puente de Ixtla, como presidente municipal de Puente de Ixtla, me bajaré el salario a un porcentaje digno también. Vamos a bajar los salarios tanto al síndico, a los regidores, porque no es justo que por un trabajo que desempeñan los empleados tengan salarios muy altos. Mi trabajo será muy austero, como lo dije hace unos momentos. Trabajaré dignamente para ustedes. La deuda pública que tiene el municipio de Puente de Ixtla asciende a más de 160 millones de pesos. Si lo llevamos a cabo durante estos 3 años, la gestión de que nosotros, como presidente municipal, así como el síndico y los regidores, que se les va a disminuir el sueldo, créanme, ciudadano y ciudadana de Puente de Ixtla, que poco a poco, durante estos 3 años, lograremos sanear poco a poco esa deuda que nos atañe, esa deuda que no nos deja salir adelante. ¿Qué voy a hacer con el sueldo que como presidente municipal me bajaré, así como a los regidores? Haremos obras públicas, trabajaremos para el bienestar de la ciudadanía. Las obras públicas se verán en sus distintas colonias, así como en las distintas comunidades aledañas a nuestro bello y hermoso municipio de Puente de Ixtla. Puente de Ixtla está cansado, como ciudadano también estoy cansado. Ustedes lo han vivido en años anteriores, promesas incumplidas de otros presidentes municipales que me han antecedido. Como presidente municipal haré eso y mucho más con esta deuda que nos atañe bastante. Por otro lado, la deuda que tenemos en nuestro municipio va a disminuir. El porcentaje de que disminución será a un 50%. Cuando yo termine mi gestión de estos 3 años, mi deuda será 0-0. Y efectivamente, a todos los trabajadores que no laboren dentro de nuestro municipio, se tendrán que retirar. Se tendrán que retirar y vendrá gente a trabajar a nuestro municipio que efectivamente devengue el sueldo que se está llevando a cabo. Así, las obras públicas se realizarán, así como
en las distintas comunidades la entrega de uniformes, la entrega del equipo necesario tanto para los trabajadores de limpia, que mis trabajadores de limpia tengan el equipo necesario para que nosotros, ciudadanos de Puente Ixtla, tengamos lo necesario para la recolección de basura, así como también los carros recolectores de dicha basura. Voten por mí este 7 de junio por el profesor Ricardo Domínguez Castillo, el profe Castillo. Buenas noches. Así concluye su participación Ricardo Domínguez Castillo, representante del Partido Social Demócrata. Es el turno de Ángel Daniel Jiménez de Encuentro Social. Muchas gracias nuevamente. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero, tenemos que ver en dónde están los desvíos de dinero. Tenemos que ver en dónde se está teniendo esa deuda. ¿Sí? Un porcentaje de esa deuda es por demandas en contra del ayuntamiento. Tenemos que entonces empezar a ver con esas personas que han demandado al ayuntamiento, que en muchas ocasiones ha sido con complicidad de los que están allá adentro, de los regidores, del mismo presidente municipal, y no es posible que se les esté dando las facilidades para demandar, para ganar esa demanda. Tenemos que llegar a un acuerdo con ellos, en los que ya tienen la demanda ganada. ¿Por qué? Porque también muchas de esas demandas fueron porque trabajaron, y trabajaron dignamente, y se les corrió de manera arbitraria. Y por eso tenemos que agarrar y reunirlos y decirles, a ver, ¿cuánto dinero se les está debiendo? ¿Cuánto dinero es el que tenemos? Nosotros les podemos ir abonando mensualmente la deuda que tenemos con ellos. Otra parte de la deuda también es con los acreedores. No es posible que con todo el presupuesto que llega a la presidencia, 149 millones, no sea suficiente para pagar parte de las deudas que tenemos con los acreedores. Deudas en papelería, deudas en material, deudas en infraestructura, deudas con empresas constructoras. No es posible que nos estén presumiendo que están haciendo obras, que están haciendo aquí, que están haciendo allá, y estemos debiendo el material. Y nos estén diciendo que se están llevando muchísimo dinero en esa obra, cuando en realidad es una mínima parte. Sabiendo en dónde está cada una de esas deudas, ahora sí podemos empezar a trabajar en ellas. Porque si no empezamos a trabajar en ellas, esta deuda, a partir de esta administración, se puede hacer impagable. Se puede hacer que no la pueda pagar el municipio. ¿Sí? ¿Y cómo le vamos a hacer? Yo les había dicho en un principio, tenemos que hacer una auditoría y tenemos que ver a todas aquellas personas a las cuales incurrieron en un delito al hacer desvío de dineros, se les va a hacer las denuncias pertinentes y tendrán que regresar hasta el último centavo de lo que se han llevado. Así también veremos la manera de estar ayudándolos, ayudando a la gente que ha trabajado, a la gente que no le han pagado, a ti que no te han pagado hasta ahorita, a ti que sigues haciendo promoción por alguien y no te entregan el salario. Tienes que razonar tu voto, tienes que ver por la persona que estás votando. Analicemos el voto, veamos quiénes son las personas que tienen la capacidad para gobernarnos. Y este 7 de junio votemos Encuentro Social. Gracias. Concluyó su participación Ángel Daniel Jiménez de Encuentro Social. Ya los escucharon, los cuatro candidatos a la presidencia municipal de Puente de Ixtla proponen auditorías a administraciones anteriores. Alguno de ellos propone también bajarse el salario y eso donarlo para esa deuda, así como poco a poco ir disminuyendo la cuenta pública a los acreedores. Ha llegado el momento de una participación libre, donde los candidatos tendrán 3 minutos para desglosar la propuesta o la participación que ellos deseen. Por orden de sorteo, es el turno de Ángel Daniel Jiménez de Encuentro Social. Buenas noches nuevamente. Como ya les habíamos dicho, tenemos un grave problema en la deuda pública, pero hay otro todavía mayor: la seguridad. Es un problema que muchas veces no se toca. Y como les decía en un principio, el programa denominado SUBSEMUN, que significa subsidio para la seguridad de los municipios, vamos a utilizarlo para equipar a todos nuestros policías, para que la policía sea una policía que te pueda responder, que en el momento en el que tú la necesites, ahí esté, que la policía no nada más tenga capacidad, sino también tenga ética profesional para llegar y empezar a hacer desde ahí
las investigaciones necesarias. También lo que tenemos que hacer es empezar a gestionar una universidad en el municipio de Morelos y en el municipio de Puente de Ixtla. ¿Y por qué necesitamos hacerlo ahí? Porque no es posible que nuestros jóvenes se tengan que trasladar a Cuernavaca y a Jojutla para poder hacer sus estudios, para poder realizar sus estudios. Tenemos que crear un campus en el cual realmente se les dé las oportunidades que ellos se merecen, las oportunidades que todo estudiante necesita y merece. Y con eso también vamos a tener grandes profesionistas dentro del municipio. Nos estaremos ahorrando con eso el transporte en cada uno de los alumnos, porque muchas veces les han prometido a todos los alumnos becas escolares, becas de transporte, becas en el uniforme. ¿Y qué pasa? El municipio con toda la deuda que tiene no puede solventar esas cosas, no puede empezar a despilfarrar el dinero, no puede seguir endrogándose más. Necesitamos hacer que las empresas lleguen, que las empresas estén ahí en Puente de Ixtla, que esta universidad empiece a generar eso también, porque al momento de tener más profesionistas, las empresas se empiezan a fijar aquí, se empiezan a fijar en el pueblo. ¿Por qué? Porque va a tener campo laboral, porque los estudiantes van a tener la capacidad intelectual también de empezar a generar microempresas, empresas familiares, en los cuales la economía se empezaría a reactivar. Pensémoslo. Porque nada más, las promesas al aire son eso, y las promesas se las lleva el viento. Nosotros estamos hoy por primera vez acá, y es por el hartazgo que también tú estás sintiendo. Yo nunca he estado en un partido, y el día de hoy te estoy pidiendo tu voto de confianza. Voto de confianza que no defraudaré. ¿Por qué? Porque al igual que a ti, a mí me han hecho lo mismo todos los políticos cada 3 años. Muchas gracias. Concluyó su participación Ángel Daniel Jiménez, de Encuentro Social. Es el turno de Ricardo Domínguez Castillo, quien puede desglosar el tema que guste. Gracias nuevamente. Como yo lo había dicho, ciudadanía de Puente Ixtla, me voy a preocupar en la educación. Como maestro que soy, como profesor, he formado a varios profesionistas. Tú me estás escuchando, que eres maestra, que eres doctor, que eres ingeniero. Quizás te di yo clases. Ahorita, mi proyecto de trabajo para el municipio de Puente Ixtla es dotar nuevamente de becas para aquellos alumnos de mayor promedio educativo. Nosotros como maestros conocemos a cada uno de ustedes, los vamos a formar poco a poco. Se les dará la beca a ustedes. Por otro lado, también, como les había dicho anteriormente, se le va a dotar de uniformes. Esos uniformes se les dará a cada una de ustedes, madres de familia, para sus hijos. ¿Por qué? Y también se les dará el trabajo a ustedes. Así como lo estamos dando esos uniformes, el trabajo, no vamos a contratar a personal para que maquile los uniformes, como son las faldas, las blusas, los pantalones, los vestidos. A ustedes se les dará ese trabajo en las distintas comunidades del municipio. ¿Para qué? Para que su economía vaya surgiendo y tengan ustedes una mejor economía. Por otro lado, dentro de la educación en el municipio, mi compromiso con ustedes es la formación de talleres, los talleres autosustentables, para que ustedes, desde los más pequeños hasta los adultos, en las ayudantías las vamos a reactivar. Estas ayudantías municipales que se encuentran aledañas en todo el municipio, las vamos a reactivar por las tardes. Si en las mañanas el ayudante municipal se encuentra de 9 a 3, por las tardes, después de que ustedes hayan ido a la escuela, se les dotará de efectivamente cursos talleres. Estos cursos talleres serán de borrachería, de gelatina artística, de bombones, de actividades recreativas. Asimismo, también por las tardes se llevarán a cabo talleres de danza, bailables típicos y regionales. Y en Xochocotla reactivaremos nuestra lengua madre, que es el náhuatl, que desafortunadamente se ha estado perdiendo. Mi proyecto y mi propósito es cumplirte y no mentirte, porque Puente de Ixtla ya merece un cambio real que exista. No que me mientan, yo como ciudadano también fui afectado con el magisterio. Afortunadamente estoy ahora de este lado y conozco las necesidades que tienes tú como padre de familia con tus hijos. Muchas gracias. Vota por mí, por el Partido Socialdemócrata PSD
este 7 de junio. Estoy a tus órdenes y cara a cara hablándote. Muchas gracias. Fue la participación de Ricardo Domínguez Castillo del Partido Socialdemócrata. Es el turno de Javier Salazar Ramos, quien representa al Partido Humanista. Gracias nuevamente por la invitación. Y continuando con algunas propuestas de trabajo, todas las comunidades que he visitado sufren o carecen de drenaje. Desde el municipio de Puente de Isla, Sosocotla y Tizapotla, que son las comunidades más grandes, independientemente de San José, Vista Hermosa, Ahuehuetzingo y las demás comunidades pequeñas del municipio, requieren de drenaje. En todas las comunidades hay un supuesto drenaje que va a dar a las barrancas o a los ríos. En la comunidad de Puente de Isla lo pide a gritos de que se drene ya ese río, que se inicien trabajos de desensolve, trabajos de tratadoras de agua, para que los ríos empiecen a limpiarse, las barrancas empiecen a limpiar. Podemos decir que en todas las comunidades tenemos el drenaje en casa, pero estamos contaminando todo lo que tiramos. En cuestión de agua potable, todas las comunidades carecen de lo mismo, en cuestión a veces de la cuestión administrativa. Si logramos hacer esto, empezaremos a levantar al municipio a nivel general. Tenemos que bajar todos los proyectos que decía un rato que muy poca gente se beneficia. Nada más aquel que baja proyectos se aprovecha de ellos para hacer invitación en estos tiempos de campaña para que voten por ellos. Estos proyectos vamos a hacerlos bajar a aquellas familias que más lo necesitan. Hace un momento también platicaba que dentro de las colonias aledañas no hay luz, no hay agua potable, menos drenaje. También pensamos apoyar a los campesinos con fertilizantes y semillas a tiempo y a bajo costo para que su producto y su necesidad sea cubierta en cuestión de su economía familiar. En cuanto al tema de seguridad pública, tenemos que mandar a una capacitación al corporativo policiaco para que esté mejor preparado, mejorar su sueldo, ya que es muy bajo y el presupuesto que se les asigna. En temas de seguridad, no solo es del municipio, sino de todos, poder erradicar un poco la delincuencia, es necesario implementar la cultura, la educación y el deporte, y para ello se debe de tener espacios dignos como unidades deportivas y parques recreativos. Gracias. Concluyó su participación el representante del Partido Humanista, Javier Salazar Ramos. Toca el turno de Saúl Chávez, representante del Partido del Trabajo. Gracias. Señoras, señores, jóvenes, ustedes deben de saber que año con año a nuestro municipio llega poco más de 150 millones de pesos para gasto. 150 millones de pesos que ya vienen etiquetados para educación, para cultura, para el campo, para la ganadería, para la salud, para el deporte, para otros tantos rubros. Desafortunadamente, todo ese recurso muy pocas veces se ve impactado realmente en el beneficio de las comunidades y de las colonias, y entre ello precisamente en la obra pública. Por ello precisamente, uno de los planteamientos importantes que nosotros estamos haciendo es que la obra pública ya no se defina en un escritorio a decisión de los regidores, a decisión de un síndico, a decisión del presidente municipal, sino que realmente hagamos valer el Consejo de Planeación, que el Consejo de Planeación se conduzca como debe de ser, que podamos salir a las comunidades, a las colonias y que podamos consensar y que sean en las colonias, en las comunidades la gente los que definan cómo vamos a trabajarlo y que podamos priorizar y que esa obra sea transparente. Es necesario que el recurso que baje de la federación se dé a conocer como gestión y que el recurso que el ayuntamiento gestione como obra
que también se dé a conocer como tal. Es necesario que la gente sepa cómo se está manejando ese recurso. Por ello, precisamente, nosotros estamos planteando que a través del municipio de Puente de Isla se nombre una Contraloría Social, en donde sea la gente quien vaya dándonos seguimiento, que nos vaya acompañando y que vaya siendo el garante de cómo vamos nosotros utilizando ese recurso, no solamente en la obra pública, sino en la aplicación en el campo, en la salud, en la educación. Hay muchos candidatos que vienen caminando también al igual que nosotros, que vienen tocando puertas, que vienen platicando con la gente y que traen las mejores intenciones, las mejores ideas. Desafortunadamente, muchas veces se dice el qué, pero no se dice el cómo. Y es precisamente ahí donde nosotros como ciudadanos tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento municipal en este momento no está como para llegar a hacer pruebas. El ayuntamiento municipal en este momento no está como para llegar a dar palos de ciegos. El ayuntamiento en este momento requiere gobiernos que más que promesas sepa dar soluciones y sepa cómo llegar a hacer las cosas. Este 7 de junio participa con nosotros, danos tu confianza y tu apoyo. No te vamos a defraudar, tu amigo Saúl Chávez. Fue la participación del Saúl Chávez, representante del Partido del Trabajo. Les recordamos nuestras líneas telefónicas, el 734-34-254-46 o el 120-40-67. A través de mensajes de texto, el 117-6608, anteponiendo el 734. Permítanos hacer nuestra siguiente pausa comercial y continuamos. ¿Qué tal, amigos? Los esperamos todos los días en este espacio informativo TV Noticias AM, de lunes a viernes de 7:30 a 9:00 a.m. con mi compañera Andrea Anaya. Y mi compañero Evaristo Torres. Aquí se va a informar de todo lo que le interesa, de todo lo que es importante para usted. No se le olvide, de lunes a viernes TV Noticias AM. Los esperamos. Solo por Cadena Sur Multimedia. Se vende esquina a una cuadra de la Presidencia Municipal y del Estadio Agustín Coruco Díaz, en pleno centro de Zacatepec. Propiedad ubicada en un inmejorable lugar. Cuenta con todos los servicios, 70 metros cuadrados de construcción, propia para locales comerciales o casa-habitación. Interesados comunicarse al celular 734-108-9725. No pierdas esta oportunidad. Colegio Arambi ofrece los servicios en educación primaria y secundaria, donde los niños aprenderán inglés, computación, francés, música y más. Contamos con servicio de comedor. Estamos ubicados en Atencingo número 28, Colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec, horario de 7:50 a.m. a 3 p.m. Más informes al teléfono 34-310-43 o 734-188-26. En Colegio Arambi te estamos esperando. Porque sabemos que tu fiesta es lo más importante, en Banquetes Casa Reyes contamos con variedad en el equipo necesario para recibir a tus invitados. Sillas acojinadas y de plástico, mesas redondas o rectangulares, sombrillas, loza y cristalería, mantelería, cubremantel y moño de varios colores. Y lo más importante, el banquete. Te ofrecemos desde pechuga rellena a la crema, pierna rellena adobada y muchos más. Nos adaptamos a tu presupuesto. Teléfono 343-7415. Gracias por continuar con nosotros en este foro de debate. El día de hoy están presentes los representantes que pretenden aspirar o que aspiran a la candidatura por la presidencia municipal en Puente de Ixtla. Ha llegado el turno de las llamadas telefónicas, donde la opinión del electorado es lo más importante. El señor Francisco Jiménez pregunta, ¿a qué le tienen miedo los demás candidatos? No se presentaron. Felicitamos al candidato del Partido del Trabajo y queremos que nos responda.
¿Cómo piensa apoyar a las mujeres solteras? De José Luis Iturbe. El candidato del Partido del Trabajo ya fue funcionario por su partido, el PRD, y no asistía. Ahora, si gana, asistirá a trabajar a través de un mensaje de texto. La familia Morales apoya al profesor Ángel Daniel Jiménez y opina que quien gane debe mejorar los servicios de recolección de basura. Los políticos son iguales, se cubren unos a otros, en campaña se la pasan prometiendo y cuando ganan se les olvida el pueblo y solo ven su propio beneficio. Qué triste. La inseguridad en Puente de Ixtla no ha dejado que llegue más inversión al municipio. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué digan los candidatos? ¿Continuarán con el mando único de llegar a la presidencia municipal? Llamadas de apoyo para el profesor Castillo, llamadas de apoyo para Saúl Chávez y llamadas de apoyo para el candidato Daniel Jiménez de parte de la familia Rodríguez, llamadas de apoyo para el candidato Saúl Chávez de parte de Antonio Ferrer y Pilar Ramírez. Pues son parte de las llamadas telefónicas que nos han hecho llegar hasta el momento. Ha llegado el turno del tema de las réplicas, donde cada candidato tendrá 3 minutos para alguna réplica en determinado momento. Por orden de sorteo, es el turno de Saúl Chávez del Partido del Trabajo. Muy bien. Me preguntan qué vamos a hacer con nuestras madres, mujeres, madres solteras, jefas de familia. ¿Cómo vamos a apoyarlas? Hace un momento comentábamos que vamos a gestionar apoyos económicos a fondo perdido. Y este es un compromiso que yo hago y es un compromiso real. No es una promesa de campaña, es un compromiso. Porque sabemos cómo hacerlo. Podemos gestionarle a estas mujeres, jefas de familia, de 20 a 25 mil pesos, en la idea de que ellas puedan autoemplearse, ponerse un negocio y puedan generar economía para sacar a los hijos adelante. En estos 2 últimos años, ya lo hemos hecho, sin ser regidor, sin ser presidente, sin ser diputado local, ya lo hemos hecho. Hemos gestionado cerca de 70 apoyos de este tipo y hoy por hoy puedo decirlo con mucho orgullo. He inaugurado casi 70 negocios, desde cocinas económicas, cibercafés, estéticas, panaderías, entre otros tantos. Por ello, precisamente era lo que yo comentaba hace un momento. Para poder llegar al ayuntamiento, debemos de tener claro cuál es nuestro horizonte, qué es lo que queremos hacer llegando y saber cómo lo vamos a hacer. Nosotros nos hemos preparado para ello, hemos venido trabajando, hemos venido bajando recursos, apoyos y beneficios a la gente y eso es lo que hoy por hoy nos da la oportunidad de estar ahí en la posición donde nos encontramos, en la simpatía de la gente y eso es lo que nos da la certeza para saber que el día 7 de junio, con el apoyo de usted, todos ustedes que nos están escuchando, vamos a poder concretar este proyecto y vamos a poder seguir trabajando, no solamente para nuestras madres solteras, sino para los niños, para los jóvenes, para nuestros adultos mayores, para nuestros campesinos, para nuestras familias de muy bajos recursos, porque sabemos hacer ese trabajo y lo hemos demostrado sin ser gobierno. Y de verdad, en cuanto a los otros planteamientos, a mí en lo personal me parece una falta de respeto por parte de los otros candidatos que fueron invitados y que no tuvieron la disposición, seguramente porque no tienen elementos o no tienen propuesta para poderlo plantear de frente a la gente, a la ciudadanía, y no quieren evidenciarlo. Y precisamente eso es lo que la gente tiene que valorar. ¿Hasta dónde efectivamente hay esa disposición? ¿Hasta dónde efectivamente se esconden para no ser cuestionados ante una cámara? Por ello, precisamente, nosotros tenemos la confianza que este 7 de junio vamos a poder salir avante con este proyecto. Y te pido que este 7 de junio votemos diferente, votemos por los candidatos del Partido del Trabajo. Concluyó la participación del Saúl Chávez, representante del Partido del Trabajo. Es el turno de Javier Salazar Ramos, integrante del Partido Humanista. Gracias nuevamente por escucharnos y por estar aquí en Foro Sur. Y dentro de las llamadas hablan de las madres solteras o las mujeres solteras. Hay uno de los problemas más grandes con estas personas porque pues no tienen pareja, tienen que cuidar a sus hijos y una de las cuestiones más importantes es que las guarderías nada más atienden de 8 a 2 o 3 de la tarde. Si nos permiten llegar a la presidencia municipal, implementaremos guarderías de tiempo completo para que las mamás se vayan sin preocupación a su trabajo y puedan apoyar más a su familia y le den a sus hijos una mejor educación. Por otra parte,
también hablan de por qué no vinieron los demás candidatos. Yo creo que porque mucha gente ya los conoce, porque ya saben que no tienen propuestas o que siempre engañan a la gente. Dentro de la cuestión de mi partido, el humanista, me propusieron ser su candidato por la cuestión del trabajo y la honradez y la honestidad con que he manejado mi vida. Yo he sido maestro de primaria y maestro de telesecundaria aquí en el estado de Morelos. Y hace un rato se comentaba de que pues nuestro trabajo ha sido la educación, y dentro de la educación conocemos las necesidades de los padres, de los alumnos, de los niños y los jóvenes. Por eso queremos llegar, estar ahí y darles a ellos lo más necesario en cuestión de cultura y de recreación. Esto es trabajo y eso es lo que le tiene miedo a la gente. Nosotros lo sabemos hacer, lo hemos estado haciendo siempre, y creemos que con su apoyo, el Partido Humanista, que voten el 7 de junio por Javier Salazar Ramos. Soy originario de Sosocotla y haremos todo lo que se pueda por el municipio. Gracias. Fue la participación de Javier Salazar Ramos, quien representa al Partido Humanista por la presidencia municipal de Puente de Isla. Es el turno de Ricardo Domínguez Castillo, representante del Partido Social Demócrata. Gracias nuevamente, buenas noches. Ciudadanía de Puente de Isla. Efectivamente, la inseguridad en Puente de Isla es bastante. ¿Qué vamos a realizar junto con ustedes? Como presidente municipal de Puente de Isla, me coordinaré y haré junto con ustedes los grupos vecinales de seguridad. La seguridad es de todos y para todos. Efectivamente, junto con el mando único que está en estos momentos llevando a cabo este programa de seguridad, nos vamos a coordinar cuando yo sea presidente municipal con el voto de ustedes y crear estos grupos para que efectivamente la seguridad llegue a nuestra hermosa ciudad de Puente de Isla. Por otro lado, les quiero comentar sobre una pregunta que se realizó aquí sobre las madres solteras. Miren, hace unos momentos yo les comenté que se van a crear por las tardes en todas las comunidades, así como en la cabecera municipal, talleres, cursos talleres para la implementación y para la economía de ustedes como madres solteras. La economía va a salir a flote. ¿Por qué? Porque ustedes, se va a reactivar la economía con ustedes y en su familia. Con los cursos talleres que ustedes tomen, se implementará. Primer curso taller que a ustedes les guste. Cultor o cultora de belleza. Peinados, uñas, tintes. Es un proyecto que yo tengo en mente y que lo realizaremos juntos. Lo vamos a realizar. Por otro lado, sí es muy importante que nosotros nos acerquemos a Ricardo Domínguez Castillo, el profe Castillo, para que vean que efectivamente tendrán el apoyo que ustedes necesitan. Hay proyectos que yo he investigado y que he dado clases en las escuelas. Los proyectos que llegan del sector federal y del sector estatal para los distintos municipios. Y ahí llevaremos a cabo estos programas para que cada una de ustedes, madres solteras, señoras, señores que inclusive están desempleados, tengan en bien la oportunidad de autoemplearse en el municipio, así como en las comunidades. Estoy para servirles. Voten este 7 de junio por su candidato, el profesor Ricardo Domínguez Castillo. Fue la participación de Ricardo Domínguez Castillo, representante del Partido Socialdemócrata. Es el turno de Ángel Daniel Jiménez, quien representa a Encuentro Social. Buenas noches nuevamente. Comentaban, ¿qué vamos a hacer con el mando único? Cuando lo único que ha hecho ha sido violentar nuestros derechos, violentar nuestras familias, violentar nuestra seguridad. Desde que se implementó el mando único, la seguridad en Puente de Ixtla ha ido disminuyendo. La inseguridad ha ido aumentando. ¿Qué vamos a hacer? Como yo les decía en un principio, vamos a desaparecer, vamos a dar por desaparecido el convenio que hay con el mando único y con el programa denominado Subsemún. Vamos a capacitar a los policías, y no solamente a capacitar, porque ese programa no nada más trata de capacitar a los policías, trata de atacar el problema de fondo, el problema desde sus orígenes. ¿Y qué quiero decir con esto?
Quiero decirles que vamos a ir a las escuelas a hacer prevención de delito. Vamos a ir a los barrios más alejados a hacer prevención de delito. Vamos a ocupar a nuestros jóvenes. Vamos a sacar a nuestros jóvenes de las calles. Vamos a dejar de hacerlos que estén envueltos en una flojera nada más, en ese nini que ni estudio ni trabajo, y vamos a ponerlos a hacer algo. Vamos a crear deportivos. ¿Sí? Ya no vamos a hacer parques ficticios, parques que nos cuestan millones de pesos, y vamos a realmente crear deportivos donde haya maestros capacitados de fútbol, básquet, vóley, natación, atletismo, que nuestros jóvenes se empiecen a preparar también en esa área, en el área deportiva, que es el área que hemos tenido descuidada en todo Puente de Ixtla. Tenemos que empezar a reanudar todo eso. ¿Qué pasa? Hace poco teníamos un equipo de fútbol, desaparece, nada más lo ocupamos para que sea circo para el pueblo y no lo ocupamos para que sea realmente una fuente en la cual nuestros jóvenes estén haciendo algo. Realmente tenemos que desaparecer el mando único porque no ha dado resultados ni en Morelos ni en Puente de Ixtla. Tenemos también que hacer que todos los recursos no se los queden unas personas, porque realmente llegan recursos para madres solteras, para familias de escasos recursos, pero solo se los queda una persona. Todos saben quién es. Sabemos que ellos no están aquí en este momento porque no tienen propuestas, no tienen proyectos, no saben qué decir. Se dicen que nos van a salvar. ¿Y por qué no están el día de hoy aquí exponiendo las cosas que necesitamos, que necesita el pueblo? Por esto, este 7 de junio, te invito que votes Encuentro Social por el profesor Daniel Jiménez Brito. Fue la participación de Ángel Daniel Jiménez Brito, quien es el representante de Encuentro Social. Ha llegado el momento de las réplicas que se tienen que dar en torno a los diferentes temas que se han tocado. Por orden de sorteo, es el turno precisamente de Ángel Daniel Jiménez Brito, de Encuentro Social, de sus contrarréplicas. Como les estaba diciendo, no puede ser que todos los programas que bajan, las guarderías, los programas que son de capacitación, se los queden unas solas personas. Que nos prometan votos por esos programas, que nos digan júntame cierto número de votos y yo te voy a bajar un programa, yo te lo voy a garantizar, júntame cierto número de gentes y te voy a meter a la presidencia a trabajar. Ya no queremos más de esos políticos, ya no queremos más de eso, queremos que los programas realmente impacten en la sociedad, realmente sean parte de ti. No es posible que tengamos calles sin pavimentar, que tengamos calles sin drenaje, que tengamos calles sin agua. No es posible que tengamos también una mala administración de lo que es el drenaje y el agua. No es posible que nuestro puente de Ixtla se esté cayendo a pedazos y no hagamos nada. Tenemos que hacer algo, tenemos que decirle a los que están arriba, ya basta, basta de que nos sigas diciendo qué hacer, basta de que nos sigas robando, basta de que tú estés sentado en la silla, de que nada más quieras el poder y si no lo tienes en un lado lo busques en otro. Pero quieres tú el poder. El día de hoy nosotros no queremos el poder, nosotros queremos ser tus representantes, representantes del pueblo, porque ya basta de tener gobernantes. Lo que se necesitan realmente son ciudadanos que representen a los ciudadanos. Necesitamos ser capaces de poder platicar con una persona. No es posible que nos vayan a buscar a la presidencia y no se encuentre. No es posible que a la presidencia llegue una persona de escasos recursos buscando un apoyo y le digamos que no hay suficientes recursos para apoyarlos. No es posible que en todo, que haya para pagarles 120 mil pesos al presidente municipal y no haya para pagarle solo 2.500 pesos a un barrendero. No es posible de todo eso. Por eso, yo, al igual que tú, estoy cansado. Cansado de los mismos políticos. Cansado de los políticos de siempre que solo buscan el poder. Que si no están en un partido, están en otro partido. Que si no, vendieron la candidatura. Que si no, venden la regiduría. Por eso, esta vez les invito a ver no tan solo al candidato, sino también a toda la planilla, analícenlo, porque hay planillas en las que también hay gente que le ha robado al municipio, hay gente que ha endeudado al municipio, hay gente que se ha confabulado para dejar al municipio en la deuda que hoy tenemos, que puede ser impagable si no lo hacemos con responsabilidad. Por eso, este 7 de junio te invito a votar Encuentro Social. Muchas gracias.
Concluyó la participación de Ángel Daniel Jiménez Brito, representante de Encuentro Social. Es el turno de Ricardo Domínguez Castillo, representante del Partido Humanista, quien hasta por 3 minutos podrá realizar una contrarréplica. Gracias, mi partido, Partido Socialdemócrata, nuevamente. Miren, efectivamente, ciudadanía de Puente de Ixtla, he caminado por las calles del mercado. Vamos a poner orden en el mercado municipal para que nuestros turistas que vienen del Distrito Federal principalmente y de Cuernavaca encuentren a un Puente de Ixtla donde puedan dejar sus automóviles, donde puedan caminar libremente por las calles. El comercio se regenerará nuevamente. Vamos a ver a los comerciantes, platicaremos con los comerciantes para reubicar sus locales, porque desafortunadamente si nosotros caminamos por las calles de Puente Ixtla no se puede caminar. ¿Por qué? Porque el comercio ha invadido las calles. Va a haber un reordenamiento para todo el comercio y así ciudadano de Puente Ixtla, ciudadana y visitante lleguen a Puente Ixtla a ver lo hermoso y que puedas caminar por las calles. Por otro lado también, dentro del desarrollo agropecuario, nuevamente se buscará un doctor certificado por la SAGARPA para que apoye a todo el municipio de Puente Ixtla y mes con mes los visite. ¿Para qué? Para que efectivamente su ganado esté libre de la tuberculosis y la brucelosis. Por otro lado también, vamos a implementar en salud. En las comunidades aledañas, como es El Salto, El Zapote, La Tigra, lugares apartados donde el camino es de saca, vamos a implementar la farmacia comunitaria. Vamos a capacitar a una persona o personal para que si en una emergencia algún niño, alguna persona es picado por un alacrán, se tenga el medicamento, el suero antialacránico para que se lleve a cabo dicha vacuna y no se traslade de dicha comunidad como es El Salto, El Zapote, que la terracería está muy mal. El camino, desafortunadamente, es pura terracería, 19 kilómetros para llegar al Zapote. Por eso vamos a capacitar a dicho personal para que nos apoye. Por otro lado, también en educación, como maestro que yo soy, sé que dentro del programa Escuela de Calidad hay 3 rubros que se llevan a cabo, como es el apoyo federal, el apoyo estatal y por supuesto el apoyo municipal. Nosotros llevaremos a cabo este proyecto. Estas propuestas serán reales. ¿Serán reales para qué? Para que tú como ciudadano tengas en bien llegar a Puente de Ixtla y en Puente de Ixtla el municipio esté efectivamente muy bien. Les agradezco y les invito que este 7 de junio voten por los candidatos del Partido Socialdemócrata. Vota por el profesor Ricardo Domínguez Castillo, el profe Castillo. Buenas noches. Fue la participación de Ricardo Domínguez Castillo, representante del Partido Socialdemócrata. Es el turno de Javier Salazar Ramos, quien representa al Partido Humanista. Una vez más, les agradecemos la invitación que nos hicieron a este foro. Hablábamos de la cuestión educativa y todas las comunidades hace falta el manejo de los valores. La delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo son consecuencia de la falta de valores dentro de la familia, de la comunicación dentro de la familia. Hablábamos también de implementar unidades deportivas, parques recreativos, en donde la gente pueda disfrutar, recrearse y acondicionar el cuerpo físico. De esta manera nos olvidaremos de la cuestión de las fiestas, el alcohol, el cigarro. Queremos implementar también en las escuelas cursos de valores en donde a los alumnos se les enseñe la cuestión de la formación cívica que desde hace más de 30, 40 años ha ido perdiendo en las escuelas. Hablamos de la escuela de calidad, en donde están perdiendo materias que son importantes para los alumnos. En Xochocotla tenemos una escuela de educación indígena y educación inicial indígena. Implementaremos y trataremos de desarrollar
la lengua materna, el náhuatl. Tenemos también la intención de formar o traer o bajar la cuestión de una universidad intercultural en donde se manejan o se trabaja con alumnos de comunidades indígenas. Alguien decía en un proyecto que teníamos hace más de 2 años que íbamos a perjudicar a Puente Dixla, Zacatepec, Jojutla, y le decía, la gente que vamos a tener como alumnos de esa escuela van a ser de todas las comunidades del estado y de comunidades aledañas como el Estado de México, Puebla y Guerrero. Estas escuelas interculturales hablan y atienden a las comunidades indígenas. Creo que independientemente de las comunidades indígenas que existen en el estado, podemos ayudar a las comunidades rurales a superar este tipo de trabajo. Y nuevamente invitamos a todos a que voten por el Partido Humanista, por el profesor Javier Salazar Ramos, que nuestro trabajo y nuestro proyecto es trabajar con honestidad y honradez. Eso es lo que les falta a los que no llegaron a este debate. Gracias. Fue la participación de Javier Salazar Ramos, representante del Partido Humanista. Toca el turno de Saúl Chávez, quien representa al Partido del Trabajo. Muchas gracias. Hace un momento en una de las llamadas comentaban que cada 3 años es lo mismo, que los candidatos vienen y hacen muchas promesas y al final del día no cumplen. Y precisamente en ese caminar constante en las colonias y comunidades ha sido encontrarnos con esos comentarios. Y la verdad, créanme que hoy por hoy la gente tiene una gran desesperanza, está muy decepcionada de los políticos, ya no cree ni en los partidos políticos ni en ningún político tampoco. Y lo hacen con justa razón, porque efectivamente yo, antes de ser candidato a la presidencia municipal, también soy un ciudadano y por supuesto que también he sido engañado, he sido defraudado cada 3 años. Por eso yo estoy convencido de que este 7 de junio tenemos que tomar una decisión muy importante. A Puente de Isla, a los ciudadanos nos urge transitar hacia un gobierno diferente. Pero esa decisión tiene que ser colegiada, tiene que ser colectiva. Si realmente queremos transitar hacia un gobierno diferente, tenemos que organizarnos y tenemos que salir a participar y dar la cargada precisamente hacia un solo proyecto. ¿Por qué? Porque ante varios candidatos, muchas veces la participación tuya que nos escuchas se dispersa, se va menorando la votación. Y aquellos que traen poco, que no reúnen gente en las comunidades, que no les abren las puertas con lo que traen, les ajusta para llegar. Y eso es lo que ya no queremos hoy en día en Puente de Isla. Por eso yo te pido que este 7 de junio hagamos valer nuestro voto, hagamos nuestro voto útil, organicémonos diferente, salgamos a dar esa cargada, hagamos ese cambio en Puente de Isla. Hay que hacerlo juntos, caminemos juntos por un Puente de Isla diferente. Muchas gracias. Ha concluido la participación de Saúl Chávez, representante del Partido del Trabajo. Permítanos hacer nuestra última pausa comercial y concluiremos con la recta final de este debate. Se vende esquina a una cuadra de la Presidencia Municipal y del Estadio Agustín Coruco Díaz, en pleno centro de Zacatepec. Propiedad ubicada en un inmejorable lugar. Cuenta con todos los servicios, 70 metros cuadrados de construcción, propia para locales comerciales o casa-habitación. Interesados comunicarse al celular 734-108-9725. No pierdas esta oportunidad. Organiza tu evento en Banquetes Imperial. Bodas, banquetes, reuniones empresariales, parrilladas, buffet, coffee breaks, emplatados, bocadillos y edecanes. Contamos con carpas, pistas iluminadas y mucho más. Visítanos en calle Cuauhtémoc número 113, Colonia Centro, Jojutla, Morelos. Porque
sabemos que tu fiesta es lo más importante, en Banquetes Casa Reyes contamos con variedad en el equipo necesario para recibir a tus invitados. Sillas acojinadas y de plástico, mesas redondas o rectangulares, sombrillas, loza y cristalería, mantelería, cubremantel y moño de varios colores. Y lo más importante, el banquete. Te ofrecemos desde pechuga rellena a la crema, pierna rellena adobada y muchos más. Nos adaptamos a tu presupuesto. Teléfono 343-7415. Aspirantes a la presidencia municipal de Puente de Ixtla. Algunas de las llamadas que nos han hecho llegar. Un candidato habló de guarderías de tiempo completo para las madres solteras. No prometan lo que no pueden cumplir. Además, lo que realmente necesitamos es un trabajo con horarios que nos permita también estar con nuestros hijos para poder educarlos. Felicitamos a los candidatos por estar presentes en el debate. Qué lástima que otros candidatos no se presentaron. Felicitaciones a los candidatos que se presentaron al debate. Las propuestas están muy buenas, tanto del profesor Ricardo Domínguez como también de los demás. Saúl Chávez, cuando trabajó en el ayuntamiento, llegaba a las 12 de la tarde. Cuando sea presidente, ¿a qué hora llegará? Es una pregunta. Llamadas de apoyo para el señor Ricardo Domínguez. Llamadas de apoyo para Javier Salazar Ramos. Llamadas de apoyo para Saúl Chávez de parte de diferentes familias. Llamadas de apoyo de Ángel Daniel Jiménez. Son parte de las llamadas que nos han llegado hasta el momento. Hemos entrado en la recta final donde cada candidato tendrá un minuto con 30 segundos precisamente para desglosar sus conclusiones. Le cedo la palabra precisamente a Saúl Chávez, representante del Partido del Trabajo. Muchas gracias. En el periodo 2006-2009 fui director de Gobernación y Reglamentos precisamente. Yo era de los trabajadores que precisamente pasaba por el checador. Por tal motivo yo no podía llegar a las 12 del día, de lo contrario después de tres incidencias yo hubiera sido retirado del cargo. Amiga y amigo de Puente de Ixtla que nos estás escuchando, sabemos que estas dos semanas y media, tres semanas que restan para el día 7 de junio no van a ser sencillas. Sabemos que ahí tras bambalinas están preparando varias situaciones para salir precisamente a hacer el trabajo sucio, para empezar a salir con dinero, a comprar conciencias. Sin embargo, hoy por hoy la gente va a mostrar su dignidad. Hoy por hoy la gente va a recibir y va a ser los de los pececitos. Se va a comer la carnada, pero ya no se va a tragar el anzuelo. Porque hoy por hoy le vamos a demostrar a los actuales que la gente ya no va a caer en el mismo juego. Hoy por hoy vamos a darle la oportunidad a un proyecto diferente, a un proyecto que ha emanado de la gente. Por ello, precisamente, te invito a que este 7 de junio participes con nosotros apoyando a Saúl Chávez. Muchas gracias. Fue la participación de Saúl Chávez, representante del Partido del Trabajo. Es el turno de Javier Salazar Ramos, representante del Partido Humanista. Gracias. Dentro de una de las llamadas y preguntas que hacen es de el tiempo de las guarderías como apoyo a las madres solteras o a las mamás que trabajan. Comentaba también que hay proyectos de trabajo, hay proyectos de apoyo para las familias. Vamos a bajar esos proyectos para que todas las familias que no tienen trabajo encuentren un aliciente o un punto de partida para poder sostener a su familia. Invitamos a todo el público, a toda la ciudadanía de Puente de Ixtla y sus comunidades a que nos apoyen. Nosotros no somos de promesas, somos de trabajo. Queremos trabajar. Si nos dejan trabajar, hay mucho que hacer y los beneficiados vamos a ser todos. Por eso los invito a que el 7 de junio voten por el Partido Humanista.
por Javier Salazar Ramos. Soy maestro normalista de una normal rural, soy maestro de trabajo, he trabajado en telesecundarias más de 20 años, 30 años y conocemos las necesidades y las propuestas que las familias quieren y requieren para mejorar su forma de vida. Gracias por invitarnos a este foro y los invitamos nuevamente a que voten por Javier Salazar Ramos, candidato al Partido Humanista de Puente de Ixtla, para presidente municipal de Puente de Ixtla. Gracias. Fue la participación de Javier Salazar Ramos, representante del Partido Humanista. Es el turno de Ricardo Domínguez Castillo, quien representa al Partido Social Demócrata. Ciudadano y ciudadana de Puente de Ixtla, el proyecto Puente de Ixtla es tu servidor, Ricardo Domínguez Castillo, el profe Castillo. Efectivamente, mis propuestas que yo he presentado aquí ante ustedes serán reales, serán verdaderas. Trabajaré con todo el entusiasmo que cuando empecé a dar clases hace algunos años en una escuela telesecundaria rural de un camino de terracería. Conozco las necesidades que existen en cada una de las poblaciones. He trabajado tanto en el campo como en la ciudad. Mi padre fue jornalero, campesino. Mi madre, comerciante. Afortunadamente, me dieron esa oportunidad y te pido, ciudadano y ciudadana de Puente de Ixtla, que votes este 7 de junio por tu servidor, el profesor Ricardo Domínguez Castillo. Por otro lado, ciudadano y ciudadana de Puente de Ixtla, es un hecho que llevaré a cabo todos los proyectos que tengo en mente, que en bien será para ustedes, para nosotros, porque yo como ciudadano también estoy cansado de las malas administraciones pasadas. Por eso viene hoy a trabajar con todo este proyecto que traigo en mente, así como el gran equipo de trabajo que me ha acompañado durante esta agradable campaña. Me has visto, te he saludado y vamos a salir adelante. Concluyó la participación de Ricardo Domínguez Castillo del Partido Social Demócrata. Es el turno de Ángel Daniel Jiménez Brito de Encuentro Social. Muchas gracias nuevamente. Debemos, primero que nada, analizar el voto. Debemos de ver a quién vamos a elegir. No podemos seguir eligiendo a los mismos de siempre, a los que nos han robado, a los que nos han defraudado. No podemos seguir eligiendo a quien ya estuvo ahí, a quien se robó parte de tu patrimonio, parte de tu calle, parte de tu drenaje, parte de tu alumbrado público. No podemos seguir permitiendo que ellos sigan siendo parte del municipio. Tenemos que analizarlo. Si te llegan con una despensa, recíbela. Si te llegan con 500 pesos, recíbelos. Recibe todo. Pero también diles que sí vas a votar por ellos, pero analiza tu voto. Ve por quién vas a votar. No seamos cómplices de seguir endeudando más al municipio. Hay candidatos que atrás traen a regidores, traen a síndicos, traen a personas atrás de ellos que ya estuvieron ahí, que ya robaron. Investígalos, obsérvalos, pregúntales, ¿por qué cuando estuviste ahí no ayudaste? ¿Por qué cuando estuviste ahí no hiciste lo que estás pensando? ¿Por qué ahora lo quieres hacer? Por eso, este 7 de junio te invito a que votes Encuentro Social por el profesor Ángel Daniel Jiménez Brito. Gracias. Concluyó la participación de Ángel Daniel Jiménez Brito, representante del partido Encuentro Social. Ha llegado la recta final de este foro de debate. Les recordamos acompañarnos a partir de las 7:30 de la noche el próximo miércoles, donde estarán presentes los candidatos a la presidencia municipal de Tlaquiltenango. Gracias por habernos acompañado. Le doy las gracias también a todo este equipo de producción que hace posible que esta transmisión llegue hasta la comunidad de sus hogares. Muchísimas gracias. Excelente noche.